Gente, hoy les voy a mostrar lo que es el criador de beta más grande que he visto en mi vida, güey. Pero miren dónde él está ahora mismo. Sentado con el teléfono. Vamos a ver si lo usamos rato. ¿Está ocho, mamá, bicho? ¿Eh? ¿Para dónde? ¿A cómo está lo beta? Barato, barato. ¿Está barato? No, no va a volar chichi, wow, ¿y qué lo que? ¿Qué lo que, mi gente? Hoy, mi gente, el diablo. ¿Y ese gancho, loco? Déjame esta piedra, loco. Eso es para que uno no entre. Mira, acá yo no te voy a grabar, no, quita esa carita. Porque tú estás grabando que la tengo. ¿Qué es lo que, mi gente? Hoy estamos aquí donde la fortuna. Y hoy les vamos a enseñar lo que es el criador de beta, mi gente, de vida, que yo he visto, loco, que hace más beta que el diablo, loco. Tú como que tienes una vainita de una pócima, de verdad. ¿Qué hace, no? El diablo, tú lo haces, loco, porque lo tú lo haces con calidad, porque no es mucha la cantidad, pero sí la calidad. El diantre, mi gente, miren cuánto beta tiene este pana, loco. Mire. Y todo eso está lleno de beta, la creta, güey. Hay mucho. ¿Qué hay mucho? No era comparado con mucha gente, pero... Loco, pero mira. La calidad es lo que hace los reales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, el diablazo. Y todos los que están ahí, ay, mi madre. Loco, ¿y qué es lo que? Enfoca a Jason los pecaditos bien para que la gente busque los colores y la vaina. Allá. Pero mira, ese... Albino como con azul claro, loco. Loco, ¿cómo tú sabes que eso va a estar de esos colores? Míralo abriendo. Eso se llama el cálico. ¿Cómo? Cálico se llama. ¿Cálico? ¿Por qué? Porque no son albinos, porque tienen mancha de colores. Ya, o sea, los albinos. Los albinos solamente se dan así, salen todos así. Ok. Pero mira, ese es hermano de estos. ¿Me entiendes? De los verdes. Ah, por el color de la cola verde. Son todos verdes. Todo lo que tú sacas son verdes. Y mira este, ven a ver. No, todos no, sino esa línea. Mira este. Oh, este cálico igual, pero tiene menos blanco como aquel. Pero este tiene más negro que este el otro. Este es más negro y aquel es más blanco. Wow, mira cómo le está abriendo, loco. ¿Y aquel le está abriendo? Ah, le está abriendo todo, ¿verdad? Ya. Ya, mi madre, mira, loco. Y este de aquí, loco, porque estos también son negros. Son de la misma, ¿cómo tú te das esos cuenta? Son de los mismos también. No, pero mira, este tiene rojo. Sí, ellos son rojo con verde y verde con cálico. O sea, verde cálico. Son rojo con verde. Fíjate que este tiene rojo abajo. Pero tiene mucho verde. Pero es más verde. Pero este entonces es más rojo que verde. Ya tú sabes. Loco, ¿y qué tú haces? ¿Cómo tú sacas tanto pecado, loco, junto? Porque mira, yo, loco. Yo me he puesto de casa de cría, pero yo nada más lo veo como gusarapo y nunca más lo vuelvo a ver, loco. ¿Qué tú haces como para que? Yo no sé qué es lo que tú haces, loco, para que ellos crezcan así, loco. Porque mira, todos esos que están abajo tienen beta, ¿verdad? Todos tienen beta. Ustedes lo ven así, pero miren. Eso se ha acabado, pero mira, eso estaba como hasta aquí, ¿eh? ¿Y qué tú lo vendes? Yo lo he hecho a pelear, pero en su mayoría lo estoy vendiendo. Eso tú lo has hecho igual que los gallos, prácticamente. Así mismo. Ya tú, chaval. Yo soy pobre, para que no vayan a pensar que yo hago apuestas de 100 mil. ¿De 100 mil? Yo hago apuestas de 100, 6, ¿me entiendes? Ya tú sabes. Hola, ¿y qué es lo que? Cuéntame. ¿Qué la gente debe saber de esto? Para yo poder criar su beta nítido. ¿Qué es lo que yo debo saber? Porque, bueno, o sea, incluyendo a mami, porque yo no sé criar. Lo principal es tenerle pasión a lo que tú estás haciendo. Ya. Eso es lo principal. Tenerle pasión a lo que tú estás haciendo. Porque estos son mis animales, yo los amo. Los quiero a toditos. Ya. La perra me mata a uno y tenemos problemas. La quiero a ella también. Ya tú sabes. Que anoche me viró uno ahí. Y cuando yo escuché eso, arranqué de una vez para acá, recogí mi pecado.
y organicé todo. Y le diste su cocotazo a la perra de una vez. No, no le metí porque ella lo hizo fue porque ella quería salir. Inconsciente. Ya, yeah. ¿Y qué es lo que hay? ¿Y esto que están aquí? ¿Qué es lo que hay en esta cosa de aquí? No, eso es agua que le voy a cambiar. Yo, ¿tú la? Yo le meto un poquito de hoja de almendra al agua. ¿Para qué? ¿Para, como, para que se purifique, algo así? Eso es lo mejor que hay para los peces. Evita que se enfermen, si están enfermos, en su mayoría de veces lo sana. O sea, no importa la mata de almendra, mientras sea hoja la de almendra. La hoja de almendra seca. ¿Tienen que estar seca la hoja? Exacto. Si son verdes, no funciona. No, verde no funciona. O sea, yo nunca la he probado, así es que me funciona, entonces no hay necesidad de probar la verde. Ya tú sabes, eso es como saneando el agua antes de metérselo a los betas. Exactamente. Ya tú sabes. ¿Eh? Esos son betas que tengo, algunos nada más tienen hembra como esta. Yo me acuerdo luego que esas lilas, esas lilas crecen, miel, ¿qué es lo que hay ahí? Hembra nada más, loco. Hay algunos dos, tres machitos que se quedaron pequeños, pero... Miren, hembra, mi gente, todo eso son hembras, no bulto. Pero eso está lleno de hembra. Pero mira, no se ven bien porque son negras con azul, pero sí, miren. Y pocas verdes, ajá. Miren, miren, todas son azules. Exacto. Wow. Pero eso está lleno, mi gente, miren. Nada más mete la mano. Mete la mano a ver si tú sacas más. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Wow. Mira, miren esa que gorda, mira. Ya tú, chaval. Oye, pero yo tengo uno allá en mi casa, yo te lo quiero echar, un azul que yo tengo allá. Pero yo no te eché uno una vez, fue a ese que hizo le. Pero no, yo no lo he echado con cuarto, ¿eh? ¿Qué es lo que? Yo tengo aquí como, yo tengo aquí como 150 pesos, ¿qué es lo que? Dije, pues chá, te lo digo. Ay, no, pero grabe también para que veas el video con las pelas que te voy a dar. Y te voy a dar tamaño. Ya tú sabes. Y loco, y en esta mucha. Dime, y cuando yo hay más todavía. ¿Y cómo tú lo seleccionas? Mira, aquí también hay, ¿verdad? Y esto ¿Cómo son estos? Porque mira, estos están aparte de aquello. Mira, bueno, mira, estos son hermanos de la hembra que tú acabas de ver, que eran muchas. Mira ese. Ya, así de verde con azul. Déjame ver. Digo, si verde y negro. Déjame ver si hay un azul. Espérate. Uy, ¿qué es eso? ¿Una hoja de almendra? Sí, hoja de almendra. No, este es verde también. También es verde. Pero este es azul. Pero ¿cómo se llama? Mira ese azul. Mira azul, qué bonito. Mira ese azul, qué bonito. Negro o azul. Pero mira, yo tengo uno que es pitbull, pero... Ese dique pitbull que yo tengo está más claro que eso beta tuyo, loco. ¿Por qué ellos se ponen así de claro? No, porque los míos están en lo oscuro prácticamente. Tú no ves que el agua no está bien limpia porque tiene agua de almendra. Ya. Aparte de eso, aquí da bastante el sol, entonces yo le pongo esto arriba. Para que ellos se mantengan oscuros y calientes. Ok. Ven a ver más para acá. Y esa ponchera, men. Wow, pero están divididos. Ubica mi mano, mira. Wow, aquí hay más, ¿y todos estos son hembras? No, aquí hay macho, mira. ¿Macho? Mira, me voy a buscar un macho. Mira un macho. Ya, yeah. ¿Por eso es igual que los otros? No. O sea, son, mira, puede ese, ser ese mismo mamé. Color, el mismo color, pero no son hermanos. Ok, ¿y son tú línea, solamente crías esa especie? Línea diferente. ¿Solamente tú crías pitbull? A ver, pitbull, sí. Tengo androides, pero son... androides porque son con cola larga, pero son hermanos de los pibul. Ya. Son pibul pero con cola larga. Okay. Ah, eso es lo que yo te digo a veces, que son laguneros. Porque tienen la cola larguísima. Sí. Ya. Mira, tú que sabes. Yo no tengo mucho androide. ¿Y ahí qué tú tienes ahí en esa ponchera? En este pote. Esta libita ya está muy enferma, vamos a cambiarla. Okay, enferma, güey. ¿Cómo tú te das cuenta que está enferma? Ella se salva. Pero que sí, mira, está limpiándola, mal tratada, limpiándola. Está maltratada. Ya, ya. Ya, ella dio lo de ella. Tiene demasiado tiempo ya. Ya. El agua está así, porque tiene su hoja de almendra. Su hoja de almendra, ya. Y ustedes saben, mi gente. Buscar el pecado. O sea, ustedes quizás están viendo negra el agua, pero no es sucia que está, sino... Sí, no, está sucia. Está sucia. Pero no es que lo vaya a enfermar el pecado. En realidad le conviene. Ya. Le conviene que esté sucia. Le conviene que esté así como está, porque... Cuando... Loco, si tú botas el pecado sacando esa vaina. No, yo siento. ¿Cómo te explico? Pero ese cuando tenía mucha hoja de almendra. Ellas se dan, los betas se dan en laguna. Ok. Mira, uf. Mira. Wow, miren qué color, está loco, es un lagunero, vi. No, ese es un pitbull androide, porque tiene la cola larga. Ese ya he peleado. ¿Ya se ha peleado? Sí. Normalmente yo no lo he hecho tantas veces, a mí me gusta echarla una, sácalo, sola vez, y si queda bien entero, entonces quizás yo lo eche otra vez.
Loco, pero ese beta es grandote. Ese peleó una sola vez. Te voy a mostrar un hermano de él que yo lo eché en un Royal. Un Royal son 5 pecados en una sola botella. Un Royal, what the fuck. Y yo la gané. ¿Qué? Míralo ahí, ese. ¿Ese es el hermano? Sí, te lo voy a mostrar, déjame sacar. Sí, dale. ¿Cuándo tú vas a hacer otro Royal para que la gente... O cuándo tú vayas a otro Royal para que la gente lo vea? Porque hasta yo quiero saber ya o ver que es un Royal de 5 pecados juntos. Pero si son 5 pecados juntos, ¿solo uno queda de los 5? El último que quede cobra la posta. ¿Y se embalan 4 de 5? Ejemplo, mira, esos 5... No, no es que se mandan. Ok. Esos 5, el último que quede arriba peleando es el que gana, mira. Ese es el hermano de él. Y este le metió a 4. Pero Bolívar, ese vete es grande. La posta fue 1500 por cada uno. Ya tú sabes todo lo que se llevó sí, este. Sí, miren la cola como la tiene ripiadita. Ya ustedes saben. Voy, pero es grande ese beta. Chacho, o sea. Oliver, ¿cómo tú lo vendes los betas? Porque mira, un ejemplo, aquí hay. Yo conté como 35 betas. Mal contado, porque no conté lo de abajo. Yo conté como 35. ¿Cómo tú vendes uno? Con eso que están ahí. Mira, cuando yo estaba chiquito, antes de que tú me digas el precio, yo lo compraba en la escuela a 150 y a 200 pesos. Eso eran como hace 12 años, yo no sé ahora. No, en la veterinaria tú lo puedes encontrar así, pero no lo vas a encontrar con las condiciones. Ni la calidad, ¿verdad? Ni la calidad, porque la veterinaria encanta por cantidad y para que y para ellos venderlo. Y para venderlo. Uno de ellos puede salir bueno, hasta 2, 3, o pueden salir bueno todos, porque eso depende del cruce. Ok. Ahora, yo encato para que me salgan buenos y también trato de sacar en cantidad. Te voy a mostrar un par de hembras que tengo bien chulas. Bien chulas. Que la tengo creciendo. Ya tú sabes. Para que engorden. Mira, ven para acá. Miren este beta. Este beta me tiene loco. Enfoca mírenlo. Aquí, que aquí es que está la verdadera wow. Leche. Mira la gran. Mira wow, lo... pero ¿y eso? Eso parece en pilapia, loco, de los grandes. Esas son hembras y son más grandes que los mismos machos. Wow, pero grande, men. Miren. Esas son grises, esos son los grises. ¿Tú lo tienes aparte de eso? Ahí hay 3 hembras. No, ahí nada más hay 3 que son las que voy a usar para reproducir. ¿Y las hembras no pelean entre ellas? Sí, pero ellas son hermanas, siempre están juntas. Ya. Hay una que le mete a las otras dos. Entonces se mantiene un orden. Se mantiene un orden. Ahora te voy a mostrar 2 uvas. ¿Dos uvas? ¿Por qué tú le dices uva? Porque así es la línea, se llama la línea. Aunque estas me salieron verdes. Ya de los uvas no me quedan muchos, solamente tengo las hembras y voy a encatarla. Ok. Y como los androides me salieron bastante buenos, uy, voy a ligar los androides con los uvas. ¿Tú le dices uva por qué? Porque el color original, cuando yo empecé a bregar con ellas. Negra, loco. Negra y gorda, sí. El color original, cuando yo empecé a bregar con ellas. ¡Mírale ahí! Era yo. Un color como los uvas. Voy, vamos a comer ese pibul. No. ¡Wow, loco! Pero mira qué grande, men. Ya lo sabes, mira cómo. Mira cómo se tiene la barriga, Fortuna. Ya tú sabes. Un pulgar, loco. Exacto. Entonces, como te digo, ella tenía. Los machos y las hembras tenían el color del color de la fruta de la uva. Así ok. Que era como un moradito, como negro. Ok. Una cosita así. Sí. Y por hay eso otro le dicen fresa también. Ok, por eso tú le pusiste fresa, ven. Vamos, ven, se llama fresa. Fresa neto, míralo ahí. Tú me dices si el color no lo avala. Uy. O sea, si no le sale. Sí. Ese es fresa y este también, pero este salió fresa. Sí, mira que rojo está, como con azulito, pero más rojo. Parecen los colores de la bandera. Exacto. Sí, wow. Muchos le dicen banderita porque salen azul con rojo. Miren, ¿entiendes? Qué rojo está ese. Madre mía, mi gente, cuántos betas chulos tiene Bolívar aquí. Miren, Dios, y este leopardo que está aquí. ¡Ah, vi la cabeza, boy! No me digas que los pecados se comen la cabeza. La perra jugando con el muñeco. ¡Bayo! Ella es una cachorra. ¡Bayo! ¡Ese bayonesa! Bien, quiero ver el cantado, tiene el cuello. Ya rompe la cadena, ¿eh? Rompe la cadena, rompe todo. Y gente, y esto fueron todos los betas de Fortuna, Bolívar, pero yo tengo uno allá, no me dijiste nada, viste, ese está ahí. Es que estoy loco porque se lo coma, porque el tipo no quiere ni comer ella. Yo te lo puedo echar, pero, pero... ¿Qué? ¿Dónde está la feria? Tú no puedes grabarlo porque tú no lo puedes mostrar en tu canal, una pelea. Ah, bueno, ya ustedes saben, mi gente. Ahora tú me lo echas y tú mismo dices quién ganó. ¿Quién ganó, ella?
Bueno, mi gente, y este ha sido el criadero de beta de Fortuna. Fortuna, pero ya para finalizar, ¿qué tú le das de comida a todos esos pecados? ¿Ellos comen nada más la lila? No, como lila, ella no come lila. ¿Ella no come lila? ¿Para qué la lila entonces? Ellos se pueden comer un poquito, ven a ver. ¿Qué ellos se pueden comer de la lila? El limo, mira. ¿El limo que hace la lila? El limo, ellos se comen el limo. Yeah. Estas son las hembras que son de los androides. Mira esta, cálica, wow, mira. Miren esa. Wow, esa, pero esa tiene más mey. O sea, está como botando el color. No, ella es así, ya. Ya no se cambia. Bueno, sí, ella se cambia así. Eso es lo que me acuerda de los golfios. ¿Te acuerdas de los golfios, mami? Parecen golfios, parecen golfios. Ya ustedes saben, mi gente. Me preguntaste de la comida. Sí, ¿qué comida? ¿Qué comida ellos comen? Mira, yo le doy hígado crudo, yo lo licuo. Al hígado, entre veces, le pongo su poquito de ajo, porque el ajo es un desparasitante. Ok. También tú sabes que ellos comen gusarapo. Ya, comen... pero yo le echo gusarapo nada más. Wow, mire, está chulo, loco. Ese verde está chulo. Uh-huh. Yo le echaba gusarapo nada más de cuando yo le iba a encantar y ya. También comen mimita. ¿Mimita? ¿Dónde se consigue la mimita? Hacemos un video yo buscando eso. ¿Buscando mimita? Tú me preguntaste de los precios, yo no te dije el precio. Pero uno come mucha lucha para criar los peces. Ya. Yeah. Y la gente a veces lo quiere regalar, pero no saben el trote que uno... Que uno tiene que coger. Para darle ¿qué tiempo calidad? ¿Qué tiempo Bolívar se le da a un beta para que ya tenga todo como para pelear, para poder venderlo, para pelear? Bueno... Ejemplo, yo lo crié hoy, ¿con cuántos meses ya el beta está nítido para pelear? A los 6 meses, ese es el tiempo neto que ellos pelean. Ah, miel, que narodía, pero por 6 meses de mantenimiento, línea. Un beta. Sí, no, ¿eh? Yo tengo línea como esto fresa, que ellos pelean jóvenes. Ok. ¿Me entiendes? Ya a los 3 meses, ya yo tengo un pecadito así. Y los fresas sí pelean guapo a los 3 meses. A eso le decíamos pura sangre. Exacto. ¿No soportan? No soportan lo que va a soportar uno de 6 meses, porque uno de 6 meses es adulto. Es adulto, entiendo. El beta es adulto a los 6 meses. A los 3 meses son jóvenes y puede que le ganen a uno de 6 meses, pero lo más recomendable es sus 6 meses, sus 6 meses en adelante. Exacto. Estos mismos ahora cumplieron 7 meses. 7 meses. Ya ustedes saben. Y están peleando como se debe. Ay, mira cómo abren, loco. Hablen ferozmente. Que es su naturaleza. Sí, ay, Dios mío. Bueno, mi gente, aquí estuvimos con la Fortuna RD, el criador de beta más épico que yo he visto en mi vida. O sea, que yo no he visto a más nadie creando beta. O sea, yo dije quería aprender de él, pero yo no tengo tanta paciencia con él para durar 6 meses para después echar un beta. Yo me lo como. Yo conseguí hembra así como esa que tú tienes ahí. Me la como, mi loco, porque son betas como de ese tamaño y gordo, loco. Las hembras se dan más grandes que los machos. Ya ustedes saben, mi gente. Una última cosa. Sí, sí. Para que sí. Tú veas este padrote, mismo. Sí. El padrote, o sea, es el padrote como el papá. Uno de ellos, porque en realidad. ¿Y tú no me enseñaste que había en esa nevera tampoco? En esta hay una criita de tan pequeña, tan creciendo. Ay, ¿cómo cuántas crías hay ahí? Miren, chiquitas. Ahí tienen que haber más de 100. ¿En esa nevera? Sí, ahí. Mi madre. Pero aquí tienen que haber más de 200. ¿Qué? ¿Tú no grabé algo? La cámara enfoca. Bueno, miren mi mano ahora. Mírenla. Miren la mano. Yo la muevo para donde yo la muevo y ustedes van a ver. Miren cuánto pecadito, mi gente, hay ahí. Miren, yo la muevo y ustedes van a ver pecado. Miren. Y ellos en su mayoría ya están escondidos abajo de la lila. Pero wow. Ellos hay pecado ahí. De que hay. Sí. Miren. Ahora déjame ver si consigo el padrote que está ahí con ellos. El padrote es el que le enseña a ellos. Él lo ayuda cuando no saben nadar. Gente, miren cuánto pecado tiene Fortuna aquí. No se ven por la mata porque son verdes como la mata, pero miren. Qué épico, gente. Miren. Espérate, papi. Miren, Dios mío. Fortuna está buscando ahora el padrote, que es el que le está enseñando a los betas por ahí. Ey, miren el padrote, bola, pero qué pecado más grande, men. Está más grande que la hembra que yo voy a encatar. Eso sí un androide, el compañero, pero que mira qué beta. Ya ustedes saben. Sácalo un chismán. Miren qué pecaote, gente. Madre mía. Este es el padrote, ese es el que le está enseñando la cría que tú vas a sacar ahora.
Ya yo lo puedo sacar, pero como yo no lo estoy usando, yo lo dejo ahí. Como no lo voy a poner a reproducir otra vez, lo dejo ahí para que él cuide sus hijos. Ya. Oye, se pega un lagarto y trata de beber agua. Y él fácilmente le tira a morder. O sea, que se sube y lo pica. Ajá. A veces nosotros aquí le decimos caballito a esa libélula. Ok, sí, a los caballitos. Ajá, ellos vienen y se pegan y, ese beta, ya cuando están grandes así, tú sabes que ellos se defienden, pero cuando están chiquitos, el papá es el que los va a defender. Ya, o sea, que si se sube una cucaracha arriba del agua, él agarra y la pica. Sí, él pelea. La de barata ahí. Sí. Ya ustedes saben, mi gente. Bueno, es bueno dejárselo así para que no se vaya a comer la cría todavía. No, ya están grandecitas, ya nadan bien. Es cuando están muy pequeños. Gente. ¿Se ve, Dre? Sí, se ve. Se ven algo. Miren. Más viejo que se mueve. Sí. Gente, y creo que esto ha sido todo por este video. En el próximo video vamos a llevarlo a lo que es un room. Un mini tutorial de cómo se reproduce. ¿De cómo se reproduce? Exacto. Ok, pero yo quiero también ver lo que es un Royal Room de 5 betas. Aunque no lo grabemos, yo quiero que se grabe una historia para que la gente lo vea. Yo te invito un domingo de esto. Ok. A la jugada yo grabaría... algunas cosas, no todo. Algunas cosas. Y cada vez que ustedes van, echan 5 betas juntos. O no, solo en ocasiones. A veces, pero a veces se echan 3, 4. Eso depende de la cantidad de veteros que hayan. Y los que tengan su valor. Claro. O sea, que hay veteros que no tienen su valor. Y hay que tener su valor. Su valor, pero no. Yo digo con el valor de. Porque yo soy guapo, yo se lo he hecho. Claro, ¿no? Y no digo yo, con todas esas betas que tú tienes, a ti no te importaría perder uno. No, no es por perderlo, porque a mí no me gustaría que se muera, pero que yo lo he hecho a pelear porque yo lo estoy criando. ¿Y tú sabes que me van a ganar? Lo estoy criando con un perfil. De ganadores. De ganadores y que son robustos, mi pecado. ¿Cómo cuántas peleas tú has perdido? Rapidito ahí ya, para terminar este video. He ganado más que la que he perdido. Ya, o sea, no hay que dar números. No hay que dar números. No llevo la cuenta de ninguna. Bueno, mi gente, ha sido todo por este video. Aquí lo dejo con mi pana La Fortuna RD. Él tiene un tema también en mi canal ahí, así que vayan a verlo. Ey, no, y en el tema tú sales con todos los betas, que no digas que diga, la gente está tan clara de ti. Así que, mi gente, ha sido todo. Un saludo para La Fortuna. Síganlo en el Instagram, arriba Fortuna 17. Arroba Fortuna RD 17. Ustedes saben, si quieren su beta, mi gente, pásense por el canal de La Fortuna. Yo ya lo dejo aquí con este video, mi gente, y con todos los betas de La Fortuna. No tengo foto, pero... o sea, no tengo foto de beta, pero voy a empezar a subir a mi canal. Ya. Así que, mi gente, fue todo por este video. Nos vemos y chao.